Hola, Karina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, señor Parato, nosotros hemos tenido acceso a un informe de diagnóstico de capacidades logísticas de Senares. Nos hemos comunicado con Carlos Neuhaus y nos ha dicho que el informe efectivamente es cierto, es correcto y ha sido enviado el 1 de marzo a Violeta Bermúdez. Ella es presidenta del Consejo de Ministros, por supuesto. Entonces yo le quería resumir un poco este informe. Y también me hacía la pregunta al comienzo de este programa de que tiene que venir el señor Neuhaus para que el Ejecutivo haga su trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo se sabía que nosotros íbamos a adquirir la vacuna Pfizer, ¿no? ¿Cuánto tiempo que ustedes venían diciendo que se necesitaba esta vacuna, que era ultra fría para su almacenamiento, y resulta que Senares no se ha puesto a trabajar durante todo este año? Desde el comienzo de la pandemia se sabía que todos los laboratorios se habían puesto a trabajar para una vacuna y la Pfizer comenzó a trabajar también y se sabía que era muy fría. Le voy a leer más o menos para que usted después me dé sus alcances y me diga por qué es tan importante el almacenamiento y por qué es tan importante hacerle caso y hacer público pues este informe, ¿no? El informe ha sido entregado recientemente a la Premier y por qué no se hace nada en este país, se avanza a paso de tortuga. Aquí dice, informe diagnóstico de capacidades logísticas de Senares. El almacén actual del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud Senares se encuentra ubicado en tal sitio y se encuentra en condición de arrendamiento, arrendado a la empresa Aldem por un espacio volumétrico aproximado de 700 metros cúbicos distribuidos en dos cámaras frigoríficas calibradas a temperaturas entre 2 grados a 8 grados. Y se lo leo porque usted debe entender más de esto que yo. Luego dice, el almacén arrendado a Aldem no cuenta con una capacidad de almacenamiento suficiente para recibir las cantidades de vacunas contra el COVID-19 ya comprometidas por el Estado peruano con los distintos laboratorios, más de 60 millones de dosis, por el poco aprovechamiento de la altura de las cámaras frigoríficas al no contar estas con estanterías de rack selectivo que permitan ganar altura al interior de las cámaras y preservar el sistema de control y rotación. Después habla, el inventario es físico, se realiza de forma manual, no se realiza utilizando por lo menos tecnologías de captura automática de información, aprovechando los códigos de barras impreso. Un proceso logístico principal que podría constituirse en un cuello de botella. Durante los primeros embarques de vacunas se estimó la capacidad actual de despacho de almacén de Senares en 100.000 vacunas diarias o 600.000 vacunas semanales. Si en las fases masivas de vacunación durante el segundo y tercer trimestre del año el país empieza a recibir vacunas a un ritmo de 1 o 2 millones de dosis por semana, la velocidad de despacho será mucho menor a la velocidad de llegada, provocando un rebalse del almacén en pocas semanas. Dentro del patio de maniobras y solo se puede recepcionar mercadería de un camión a la vez por falta de muelles de descarga trasera y al mismo nivel de los camiones de carga. La ubicación del almacén de Alden, SAC, se encuentra localizado colindante con una estación de servicios de combustible de la empresa Primax, lo cual constituye una infracción a las normas de Ocinermin. El Estado no cumple las normas, lo que constituye un riesgo muy alto para la seguridad de las vacunas. La capacidad de transporte terrestre para la distribución de las vacunas hacia las 24 regiones del país es insuficiente. Se ha contratado una sola empresa de transporte, ATOP Express SAC, de transporte, además de ser una pequeña empresa de solo 9 unidades de transportes pequeñas. Para todo el Servicio Nacional cuenta con 6 trabajadores en planilla. Actualmente en el almacén de Senares
solo cuenta con dos ultracongeladoras donadas con capacidad de 160 mil dosis cada una, es decir, un total de 320 mil dosis. Actualmente existe un proceso de adquisición de 10 ultracongeladoras, pero si las vacunas de este laboratorio Pfizer comienzan a llegar en lotes de 1 o 2 millones semanales, esta cantidad sería totalmente insuficiente. En este informe de diagnóstico de capacidad logística de Senares, señor Prato, hay recomendaciones y se dice: en cuanto a la capacidad del almacén Senares, debe abrir inmediatamente la posibilidad de que se firmen convenios de arriendo, donaciones u otros medios con distintas empresas u organizaciones del sector público o privado que cuenten con capacidad de almacenamiento de frío para las vacunas y que además cuenten con las certificaciones establecidas por las entidades competentes para tal fin. 2. Senares debe inmediatamente contratar o firmar convenios con centros de distribución y no solo almacenes, que cuenten con toda la infraestructura necesaria para que todo el proceso logístico, que incluye la recepción, almacenamiento, preparación y despacho, fluya con total normalidad, a pesar de los grandes volúmenes de vacunas que se esperan manejar. 3. En cuanto al transporte, Senares debe abrir inmediatamente el concurso para la contratación de más de un operador logístico de gran capacidad para el servicio de transportes de vacunas. Requiere, asimismo, permitir la firma de convenios con empresas de transportes del sector privado que deseen colaborar con donación de servicios. 4. Se debe asegurar que los centros de distribución cuenten con tecnología de captura automática de información y sistema de gestión de almacenes para garantizar el control de lotes en los despachos de vacunas y el adecuado control de los inventarios físicos y no hacerlo manualmente. Se debe iniciar 5. Se debe iniciar el proceso de adquisición inmediata de más de 40 ultracongeladores, por lo menos, para tener la capacidad suficiente de recibir y almacenar las vacunas Pfizer con el aseguramiento de la calidad que requiere este producto y para poder tener mejor cobertura de vacunación con este producto. Señor Prato, esto es un informe que en realidad nos deja perplejos porque así vamos a recibir las vacunas que se supone que la semana subsiguiente vienen Pfizer cada semana 800 mil dosis de vacuna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a recibir, almacenar una vacuna que necesita un nivel de congelamiento bastante bajo, ¿no? Menos 70 grados. Sí, sí, Karina. Bueno, sí, gracias por haber leído el informe. Yo le di una miradita así rápida porque estaba en otra reunión. Y efectivamente es un informe bastante detallado, un informe técnico, y lo único que demuestra, pues, es de que lamentablemente el gobierno anterior no estaba preparado ni siquiera para la negociación y menos aún para la logística, a pesar de que en muchas oportunidades, y eso lo hemos dicho no ahora, sino lo hemos venido diciendo desde el mes de julio, hemos ofrecido apoyo del sector privado justamente en temas logísticos y siempre se cerraron las puertas, ¿no? Entonces no me sorprende que esto haya pasado. Nos dijeron no, que ya estaba todo bajo control, que habían comprado suficientes cámaras de ultracongelamiento a través de Naciones Unidas, que no necesitaban más ayuda y nada. Entonces, digamos, lo menos malo, la buena noticia es que finalmente este gobierno tomó la decisión de crear esta Secretaría Técnica, y gracias a esta Secretaría Técnica es que se ha hecho el trabajo como se debió haber hecho desde el año pasado. Ahora, la buena noticia también es de que ya no se necesitan menos 70 grados para la vacuna de Pfizer, sino se va a necesitar menos 20, que es como similar a una congeladora común y corriente de un refrigerador donde se almacenan helados, por ejemplo. Entonces eso va a ser un poco más fácil, y de eso sí se puede conseguir acá en el país, porque yo creo que importar a estas alturas va a demorar más. Entonces, bueno, viéndolo desde el punto de vista positivo, ya se tiene el análisis y ahora hay que tomar decisiones y seguir rápidamente las recomendaciones que ha hecho esta empresa contratada por la Secretaría Técnica e implementar. Y bueno, afortunadamente, esta Secretaría Técnica está a manos del señor Neuhaus y un grupo de expertos con mucha experiencia que estoy seguro que van a poder hacer frente a la situación y resolver el problema del almacenamiento en frío, ¿no?
Lo que usted nos está diciendo es que desde junio ustedes les advirtieron, desde el Comando Vacuna, donde también estaba el señor Neuhaus, le advirtieron al gobierno de Martín Vizcarra que no estábamos preparados logísticamente para recibir esta vacuna Pfizer, y ellos simplemente les dijeron que ya lo tenían todo bajo control, y ahora nos estamos dando cuenta que no tenían nada bajo control. No, absolutamente nada, porque ya vimos que no firmaron un solo contrato y tampoco tenían preparado el tema de la logística del almacenamiento de las vacunas, lo cual era crucial, ¿no? Nosotros les ofrecimos cámara de frío para complementar al MINSA, les ofrecimos apoyo de planificación logística, les ofrecimos software de geolocalización hasta con el equipo de la sociedad. Le ofrecimos varias cosas, pero nunca nos contestaron. Nos dijeron, no, ellos están ya trabajando en eso. Yo creo que fue algo hacia el sector privado. O sea, no querían saber absolutamente nada del sector privado, y el sector privado actuó de buena fe, tratando de apoyar para disminuir el número de contagios, el número de muertos, y reactivar la economía lo más rápido posible, ¿no? Como lo han hecho en Chile. En Chile lo han hecho exactamente igual, pero sí han recibido apoyo del sector privado. Acá no. Y ahora les va perfecto. Hay algo que me preocupa de lo que usted ha dicho, porque aquí en este informe que recién ha sido remitido a la Premier, dice, en la capacidad actual de almacenamiento de productos termosensibles a temperaturas extremas inferiores a menos 70 grados, como el caso de las vacunas del laboratorio Pfizer, es insuficiente dado el volumen de compra ya confirmada por el Estado de 20 millones de vacunas. Actualmente en el almacén de Senares solo se cuenta con 2 ultracongeladoras. Y además hay un proceso para la adquisición de 10 ultracongeladoras. Y ellos están proponiendo la compra de 40 ultracongeladoras. No están hablando de congeladoras normales, están hablando de ultracongeladoras y de menos 70 grados bajo cero. Sí, me sorprende un poco eso, porque FDA ya aprobó para que Pfizer su temperatura sea entre menos 20 y menos 25. Ellos han demostrado que pueden haber eso. Quizás este informe ha sido hecho antes, porque esto ha sido reciente. De repente van a corregir eso. Del primero de marzo, o sea, hace 8 días. O sea, hace 8 días, sí. Por eso, me parece, habría que revisarlo nuevamente, no lo sé. Yo tengo entendido y ha sido aprobado por la FDA menos 20, ya no menos 70. Uh-huh. Habría que revisarlo y bueno, no sé. Pero, igual, estos, yo creo que ellos están... Sí, dígame, estas congeladoras ultrafrío, ¿no? No hay en el país, hay que traerlas. Sí, hay que traer, y eso no sé si habrá suficiente capacidad de producción ahora, no lo sé. Otro problema. Verlo, pero yo tengo confianza en que este equipo lo va a manejar y lo va a hacer de la mejor manera. Si hay que corregir algo en el tema de la temperatura, seguramente lo van a hacer. El extremo, ¿no? O sea, este es el peor escenario, digamos. Podríamos estar en un mejor escenario si se confirma lo de los 20 grados, ¿no? Eso habría que confirmar. Muy bien, y también él habla, aquí en este informe también se habla de un almacén que en realidad parece no cumplir con todas las características que se debieran, ¿no? Un almacén que está al lado de un grifo, hay algún incendio, no se quiera, explota el grifo, explotan todas las vacunas a su costado. Además, habla también de que solamente entra un camión, sale un camión, y se supone que esto es una gran logística que debería entrar, salir y tener toda la el espacio que se requiera. Eso me imagino que se podría solucionar con cambiar de almacén, pero usted sabe, se firma algo en el Estado, está firmado para, no sé, para 2 años y ya es un candado. También no tiene ni siquiera la logística como para pasar el producto con algún instrumento, si no lo hacen de manera manual. Estamos aquí en la época de los picapiedras. Sí, eso sí me ha sorprendido. Yo pensé que Senares tenía almacenes mucho más sofisticados,
teniendo en cuenta que ellos mismos, el MINSA y a través de la DIGEMIS son muy estrictos en las buenas prácticas de almacenamiento, y ellos tienen al sector privado bajo presión, y hay pobres del sector privado, de algún almacén del sector privado que no cumpla con algún requisito de buenas prácticas de almacenamiento, pero aparentemente el mismo MINSA no cumple las buenas prácticas de almacenamiento, eso también habría que verlo, ¿no? Sí, además también, ¿cómo puede pasar un año, no se dan cuenta, no quieren darse cuenta? En realidad, en estos momentos, después de todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos visto, todo lo que los políticos nos han hecho, nosotros tenemos derecho a dudar, los periodistas y los peruanos de a pie. ¿Cómo puede ser de que va a venir una gran cantidad de vacunas, lo que todos estamos esperando y rogándole a Dios, y contratan una empresa para trasladar a todas las regiones, una empresa que tiene nueve unidades pequeñas con 6 trabajadores en planilla? Bueno, Karina, tú lo has dicho. Mira, esta pandemia, y eso lo han repetido mucha gente, expertos, políticos, comunicadores sociales como ustedes, prensa, esta pandemia pues ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema de salud. Si hay un sistema que no funcionó y que lo ha demostrado esta pandemia, ha sido el sistema de salud. Ha sido realmente deplorable en todo sentido, ¿no? Desde la infraestructura hospitalaria, la organización, la ineptitud de los funcionarios. Ha sido realmente un desastre lo que ha pasado y lo que ha demostrado esta pandemia, y que nos sirve de experiencia. Hay que ver el lado positivo. Ahora vienen elecciones. Que sea que hemos tocado fondo, que sea un punto ya de inflexión, y que a partir de ahora las nuevas autoridades que vengan a partir del 28 de julio tengan un buen plan de reforma total del sistema de salud del país. De otra forma vamos a estar como estamos ahora, ¿no? Y esperemos que eso no suceda. Claro, porque además, regresando al tema de que esto se haga manualmente, esto no contribuye a la seguridad de las mismas vacunas. Cualquiera se puede robar las vacunas, es decir, un registro manual se puede manipular de cualquier manera. Esto va a generar un desorden absoluto. ¿Quiénes manejan el Senares, por el amor de Dios? ¿Qué ineficiencia que hay ahí en ese Senares y también en el Ministerio de Salud, que no tiene la capacidad de fiscalizar a sus entes, ¿no? ¿No le parece? Bueno, totalmente de acuerdo, Karina. Esperemos, nuevamente digo, esperemos que el DIGEMIS haga una inspección a los almacenes del Senares, pero que lo haga con la misma rigurosidad con que hace las inspecciones al sector privado. Si a la DIGEMIS encuentra una pequeña falla en un almacén del sector privado, te ponen multas, amonestaciones, te amenazan con cerrar el almacén, pero con el mismo, con Senares no pasa no es la misma, parece que se mide con diferentes varas, ¿no? Entonces esperemos que la DIGEMIS se pronuncie y diga por qué funciona un almacén del sector salud de esa manera, ¿no? Que no cumple las buenas prácticas de almacenamiento. Claro, ni rampas tienen. Claro, ni rampas tienen para los camiones. Dígame, ¿usted sabe de quién depende directamente Senares? No, Senares es una dependencia de que depende directamente el ministro de Salud, tengo entendido. Muy bien. Entonces vamos a esperar pues que nos respondan. Nosotros les hacemos la invitación públicamente, vamos a tratar de comunicarnos con ellos, ya hemos tratado de comunicarnos con ellos para que nos respondan qué es lo que se va a hacer, cuál es el plan. Ya tienen varios días este informe en sus manos, cuál es el plan, qué es lo que se va a implementar para que no nos agarren con el informe hecho y que no se haya solucionado nada. Muchísimas gracias por estar aquí en Las Cosas por Su Nombre, señor Prato.